Largaron la cuarta carrera. Última ubicación para el número 3, Rapera. Asume el control de la prueba a los palos el 1, Gigal. Estira un cuerpo escaso de ventaja, lo persigue abierto el 7, Bobby Secret. Tercera ubicación en el medio, el 5, Capitán Guerrero. A la cabeza mejora los palos el 2, Alunara. A varios cuerpos el número 4, Al Coco. Un cuerpo y cuarto por dentro el 6, Sultano. Como puntero por dentro el 1, Gigal. Corre con la cabeza de ventaja, lo persigue en el medio, ganando terreno el 5, Capitán Guerrero. A tres cuartos de cuerpo abierto el número 7, Bobby Secret. Tres cuartos de cuerpo los palos, el 2, Alunara. A varios cuerpos el número 6, Sultano. A tres cuartos de cuerpo abierto el 4, El Coco. Dos cuerpos y cuarto abierto, mejora el 3, Rapera. Como puntero los palos el 1, Gigal. Corre con la cabeza de ventaja, lo persigue en el medio, Capitán Guerrero. Abierto el 7, Bobby Secret en los palos. Gana terreno el 2, Alunara. Ingresaron en la recta final. Viene luchando por la primera ubicación de los palos el 2, Alunara. Abierto el 5, Capitán Guerrero. Dos cuerpos y cuarto abierto. Viene ganando terreno, castigando el 7, Bobby Secret. Merman su accionar el 1, Gigal. A la cabeza abierto el 6, Sultano. Tres cuartos de cuerpo por dentro el 4, El Coco. Como puntero por dentro el 2, Alunara. Corre con tres cuerpos y cuarto de ventaja. Lo persigue abierto el número 5, Capitán Guerrero. El resto no descuenta. 100 para el disco. Por dentro el 2, Alunara. La defensora del Stutt, glorioso Arachán, gana la cuarta. Y cruzaron el disco.